queridos ecuatorianos, hoy en Machala entregamos el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño. Esta obra, que beneficia a más de 3.800 jóvenes, representa una muestra más de nuestro compromiso con su formación académica y con la educación superior técnica y tecnológica en el país. A nuestros jóvenes debemos dotarles de todas las herramientas para generar nuevas oportunidades. Y eso se logra no solo con espacios óptimos, sino con una política integral que nos permita formar profesionales en menor tiempo y en profesiones que respondan a las necesidades estratégicas del país y el mundo. Por eso, con la CENESID, nos propusimos fortalecer y visibilizar la formación profesional técnica y tecnológica, y con ello también atendemos las necesidades de los sectores productivos del país, principalmente en las áreas de mecánica automotriz e industrial. Electricidad, acuicultura, desarrollo de software, redes y telecomunicaciones. Esta obra, entregada hoy en Machala, precisamente en Puerto Bolívar, al lado de este puerto moderno, se suma a los otros 55 institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos que ya hemos fortalecido en todo el Ecuador, ofertando 420 carreras para 47.500 estudiantes y con más de 3.300 docentes. Para su infraestructura y equipamiento, hemos invertido 40 millones de dólares. Asimismo, concluimos 3 repotenciaciones de institutos superiores tecnológicos públicos en Quito, en Manta y en Lago Agrio. Además, regularizamos 6 terrenos para futuras construcciones y equipamientos. Y como resultado de esta gestión, se logró garantizar el financiamiento de 65 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones para construir 6 institutos más en Cuenca, en Riobamba, en Guaquillas, en Sucúa, en Puerto Viejo y en Quito. Y para robustecer la formación técnica y tecnológica de miles de ecuatorianos, realizamos un acompañamiento para que otros 10 institutos superiores universitarios oferten posgrados tecnológicos. Queridos ecuatorianos, estos 900 días trabajamos para devolver a los jóvenes la oportunidad de estudiar.